Práctica 3, resolución de colisiones. Parte 1, preparativos. Comenzamos con la práctica 3. Hemos hecho una copia de los scripts de agente y equipo de la práctica 2 en estos ficheros. Y hemos cambiado, como siempre, los nombres de las clases. Voy a visual estudio. En el script de equipo, el de la clase de comportamiento de equipo y el de la clase de los agentes que crea. En el script de agente, el nombre de la clase. Ponemos un comentario para indicar que se trata de la práctica 3. Vuelvo al editor de Unity. Como siempre, hemos asociado el script de equipo al objeto vacío gestor para que se cree correctamente el equipo. Vamos a probar este comportamiento sobre este escenario y así repasamos cómo se ve lo que ha pasado en el juego y cómo se buscan errores. Lanzamos el juego y seleccionamos el agente en la jerarquía. En su script de control, bajo agent descriptor que colapsamos, Activamos la depuración de eventos y de llamadas de acción del agente. En la ventana de consola, Window Console, me aseguro de que está activado Error Pause, activado si el botón tiene el fondo claro, para que se pare si hay algún error. Pincho con el ratón en la ventana Game para redirigir la entrada y pulso Enter. El juego comienza. El agente coge la piedra azul y se para. No se ha pausado el juego, con lo que no hay error. Lo pauso arriba antes de que se acabe el tiempo. Si miro las trazas de la consola, desactivando los mensajes de log, veo en los de Warning que solo hay dos mensajes de cambio de estado, de inactivo a coger piedra y de coger piedra a ir a la meta. Activando los mensajes, veo que la gente solo ha pedido dos acciones, trazas que empiezan por action, hacia la mitad, pide coger la piedra azul y poco después ir a la meta. Esta debe ser la posición de la meta. Los últimos eventos son puesta en marcha, colisión del objeto que lleva el agente, la piedra azul contra la roja y parada. En esta práctica veremos cómo tratar los eventos de colisión para permitir a nuestros agentes llegar a su destino rodeando los obstáculos. Continuamos en el siguiente vídeo con la estructura del código nuevo.